Si usted se fija, nos tienen prácticamente en la calle, en el sol, con tantos millones, miles de millones que han aprobado y nos tienen prácticamente como miserables. The scenario in Honduras facing COVID-19 is not encouraging. The predictions from health specialists point out that the Central American country could become the new epicenter of the pandemic in the region because of the fast increase of cases in this nation. Hemos aumentado e incrementado la tasa de mortalidad. No es una buena noticia decirles que estamos en el primer lugar en los países de Centroamérica con la tasa de mortalidad más alta, 8.22%. Se nos está muriendo mucho más personas en relación al número de casos en comparación a otros países. The necessities in the health system of Honduras are noticeable each day. Under an overwhelming increase of cases of COVID-19 in the Central American country, the hospitals have been without medical supplies to attend infected patients. Bombas de infusión no me han dado ni una. Monitores no me han dado ni una. He sacado monitores de otras áreas. Estoy lleno de ira, de dolor, al ver cómo la gente llega a la sala COVID y los médicos no les queda de otra que esperar que la gente se muera. No actúan, no tienen cómo, no tienen oxígeno, no tienen camas. Está totalmente colapsado el sistema de salud en el hospital escuela. Specialists from the public health system of Honduras warn about an imminent hospital collapse by finding the nation in an exponential stage of the disease and having a weakened sanitary system. Grandes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, el colapso del sistema sanitario es inminente, no porque no tengamos cómo tratar al paciente, sino porque ya no hay camas. Y ya nos empiezan a escasear los insumos de bioseguridad. In the midst of the critics on the conditions of the Honduran sanitary system, the president of the Central American country announced having gotten the COVID-19 and informed about the mobilization of the brigades of medical attentions in the points of higher contagions in the country. Iniciamos la brigada de atención inmediata. Brigadas que han salido a buscar, a atender a los pacientes en sus casas, en los barrios y colonias de los mayores centros poblados. But the sanitary crisis in Honduras, now it is involved in a new scandal after coming to light a denounce for an alleged fraud of $45 million intended to buy 7 mobile hospitals that would attend the pandemic after the Turkish factory, SDI Global, through a written statement made clear that they never reached a formal agreement with the Honduran government and that a middleman created a false proposal. Hay algunas interrogantes que obviamente nos estamos haciendo y nosotros justamente esta semana estaremos presentando un informe detallado de nuestra investigación sobre los hospitales móviles, pero ¿por qué tuvimos que usar un intermediario que hasta este momento en el diagnóstico que hemos nosotros hecho no tiene una experiencia de hacer compras? Y esta compra verdaderamente es real y se hizo, esta sería la mayor venta que este proveedor ha realizado en toda su historia de funcionamiento. More than 3 months have passed since the arrival of the virus in Honduras, and the Central American nation is facing the increase of uncontrolled contagions of COVID-19, mounting to 12,700 cases and more than 360 deaths.